Bueno, buenas noches, acá estamos. Buenas, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, profe. Bueno, estamos algunos con inconvenientes de cámara, no hay problema. Hay toda una discusión en esto educativa y filosófica. Particularmente en mi caso les comento, no soy de los que se inmola por la cámara prendida. Por algunas circunstancias. Lo primero que a mí particularmente al compartir pantalla tampoco estoy como tan atento a las caras y demás. Y por otro lado, como uno trabaja, tanto con los temas de clases, siempre digo, bueno, es una cuestión ya de su adultez, estar escuchando y tratar de llevarse algo, o apagar la cámara y mirar el celular o la tele. Somos adultos, particularmente en mi caso, no soy de los que lo tiene o lo estuvo siempre preocupado, pero bueno, hay docentes que sí, parece que le estoy hablando de la nada, bueno, los entiendo, pero les comento mi idea para que la sepan. Siempre está bueno ver las caras, obviamente nos conocemos, después nos tenemos que ver la cara cuando tomemos los parciales, recuperatorios y demás, pero en mi caso no hay tanto problema. Esperen que está. Vamos a poner silencio. Bien. Así que vamos a hoy a ver como la segunda parte de formación de consentimiento que ya vieron, ¿no? La primera parte, oferta y aceptación. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Estamos bien, perfecto. Bueno, semana. Hay una cosita acá que se llama aplicaciones, no sé. ¿Qué es? Ya después la chumearemos, porque se actualizó recién el Zoom y aparecen como algunas cosas nuevas. Vamos a ver después. Les comento, a ver si puedo compartir. ¿Ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, acá en esto donde dice formación del contrato, que nosotros vamos a ver. Acá hay un fallo que yo lo he trabajado ya hace algún cuatrimestre, el pasado no, pero el anterior sí me acuerdo. Es un fallo que a esta partecita donde dice formación del contrato cuando terminemos la clase, yo voy a sumar un trabajo práctico. Un trabajo práctico al estilo que lo trabajen con lo que vienen viendo y lo vamos a charlar y ver. En la clase siguiente, cuando veamos lo que sigue de formación del contrato. ¿Qué les quiero decir con esto? No va a estar cargado como un trabajo práctico, con día, horario de entrega y demás. Me parece interesante porque el fallo conste, es un fallo que a mí particularmente me aclaró algunas cuestiones que no tenía muy en claro. Y está bueno saber porque. Habla justamente de una cosa que nosotros utilizamos mucho, que es Mercado Libre. Habla también de todo lo que es la contratación entre ausentes, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. Y la realidad es que hoy nuestra actualidad me dice que nosotros estamos en un mundo donde ya se venía trabajando mucho con lo que es la contratación entre ausentes, a simple, para ingresar en tema. Entre ausentes es que no estamos las dos partes ahí presentes diciendo buenas tardes, me da ese chocolate, ¿no? Que ya se venía trabajando, ya obviamente hace un tiempo que venía esta idea de trabajo por lo que es la ausencia, esta idea de que no estamos enfrente, sino que utilizamos medios tecnológicos, pero con la pandemia claramente se profundizó. Con la pandemia, el que no sabía o el que lo usaba poco comenzó a usarlo y a usarlo mucho, ¿no? Entonces, tiene unas reglas diferentes en cuanto a la aplicación de los efectos y algunas cuestiones que hacen a unos derechos del consumidor diferentes, así es entre ausentes o entre presentes. Entonces, vamos a ver ahora. ¿Qué nos dice el código con respecto a toda esta idea de la formación del contrato cuando las partes no están presentes? Como les comentaba, este fallo es nuevito, no sé si tiene un año o dos, y hace algunas aclaraciones que está bueno saberlas, porque ya les digo, yo no las sabía,
y está bueno saber cómo funciona. Básicamente esa plataforma, como hay otras ahí dando vueltas, que funcionan de la misma forma. Hay unos reclamos con respecto a una compra, Mercado Libre dice yo no tengo nada que ver, entonces paran a la justicia, y esa justicia, bueno, vamos a determinar si Mercado Libre tiene algo que ver o no en esa relación de consumo, y vamos a ver además si le corresponde algún tipo de responsabilidad por el hecho dañoso que la otra parte dice que le sucedió por culpa, entre otros, de Mercado Libre. Esa es la idea, ¿sí? Porque en pocas palabras todos somos consumidores hoy a distancia. Se aplica también a lo que nosotros solemos hacer con respecto a las contrataciones por internet, ¿no? O sea, yo contraté internet por una página, contraté la compañía de celular llamando por teléfono, y bueno, con cuestiones que están bastante flojas, ahí, que no hemos logrado mejorarlas. Entre otras, por ejemplo, que yo cuando contrato por internet o contrato por teléfono, no me llega una copia de contrato. Lo que a mí a esta altura del campeonato, y luego de haber pedido en un montón de lugares que sea obligatorio, digo, en foros, en consultas, en congresos, todavía no tenemos esa obligatoriedad, lo que pensé que iba a aparecer en el código, tampoco. Entonces a mí me dan una línea telefónica, me dicen, sí, por 8 meses le vamos a cobrar 1.300 pesos y después usted podrá estar. Y lo mismo pasa con internet, usted va a tener tantos megas y demás. Y cuando uno pregunta, bueno, pero todo lo que charlamos me va a llegar por mail, la respuesta es no. ¿Sí? La respuesta es, el contrato es lo que acabamos de charlar. Y bueno, también hay unas partecitas ahí del programa que habla sobre las libertades y obviamente sobre la posición que tiene uno como consumidor en situaciones como esa. Si por acá por mi casa pasa una sola empresa de internet, mucho para decidir no voy a tener ahí, ¿no? O sea, bueno, señor, ¿qué hacemos? ¿Le mandamos o no el muchacho que coloca el internet? Bueno, mande, sí. O sea, y esto es como usted me dijo, ¿sí? Esto es así como charlamos. Bueno, y no te queda otra. Yo, la última vez que hice un cambio de empresa, por teléfono pregunté y me dijeron que sí, que efectivamente después las condiciones contractuales me llegaban. No me llegaron, obviamente. Cuando llamo para decir, mire, me habían comentado que yo tenía la posibilidad de acceder a lo que hemos contratado. No, y se le dijeron mal. ¿Y cómo hago yo para saber? Y lo que hablaron. Y le digo, no, bueno, pero entonces me mintieron. No sé, por ahí usted entendió mal. Ah, le digo, suelo entender estas cosas. ¿Y qué hacemos? Viste, abrí. Dije, bueno, vamos a abrir un reclamo, a ver qué pasa. Y después seguí el reclamo y no pasa nada, ¿no? Y esto es la contratación a distancia, por lo menos en lo que es teléfono e internet. Por suerte, en la contratación tipo compra-venta, que es diferente a los servicios, a uno le llega la factura, le llegan las condiciones de venta. Hablemos Mercado Libre, por ejemplo. Entonces, todo eso, también en qué momento se perfecciona el consentimiento, qué posibilidades tengo yo a partir de que me llega el producto si no estoy conforme, porque una cosa es lo que yo veo, palpo, tengo en algún lugar que voy, me pruebo la camisa, me pruebo la zapatilla, a ver si me queda bien, veo las dimensiones, porque uno le pasa de todo, las compras por internet, todos deben tener alguna experiencia con eso, y entonces ahí hay una diferencia con respecto a qué pasa con este consentimiento, si la cosa que llega no es la que yo vi en una foto o no es la que me dijeron, claramente mi consentimiento ahí está viciado, ¿sí? Y ahí nos tenemos que remitir un poco al oficio del consentimiento que ya vimos en civil, que si bien acá el contrato me lo pide, ustedes lo tienen que manejar, no tiene sentido pasar por ahí, pero la idea es saber que aparecen estas situaciones de un vicio de consentimiento, un consentimiento prestado supuestamente porque entendí, porque me dijeron, o por esta foto, o por lo que me mandaron en un mail, y después lo que recibo resulta que no es. Entonces ahí hace una diferencia también el código con respecto a esto. Así que bueno, iremos para ese lado. Anoten, leer el fallo, yo voy a cargar las preguntas el viernes que viene cuando terminemos o antes de comenzar la clase que siga, vamos a charlar de eso, así también lo vemos en conjunto con la clase de hoy.
que es la formación de contratos electrónicos. Bien, electrónicos, en esos casos en particular, a distancia, que se aplican para los casos que ahora vemos. Recuerden, vayan sabiendo, por ejemplo, que una cosa es electrónicos, Mercado Libre, otra cosa es contratos a distancia, lo ponemos como pregunta y ahora vamos a ver qué nos dice el código, en qué situaciones debemos entender que estamos frente a una contratación a distancia, porque ya vamos a ver que no necesariamente la contratación a distancia se da porque yo hablo por teléfono o uso internet. Se aplican a otras situaciones. Así que bueno, vamos a ir presentando el tema. Vamos a... acá está. Bueno, la primera parte, lo que nosotros ya vimos, la vez pasada fuimos un poquito insistentes con el tema de las partes, lo hemos podido resolver. Después dice, bueno, una vez que tenemos las partes y que sabemos cuáles son las partes cuáles son las partes que son aquellas que asumen las obligaciones, aparece esta idea de, bueno, ¿cómo se forma el contrato? ¿Cómo se forma el contrato? El contrato que debieron se forma en principio con la oferta y la aceptación. ¿Sí? Entonces, ahí comienzan a estar los elementos centrales del contrato. Uno de los elementos centrales del contrato, si no lo vieron, seguro que sí, es el consentimiento, ¿no? Es el consentimiento. Tenemos los objetos, tenemos la causa y tenemos el consentimiento. Ahora, para ya saber de qué estamos hablando, esto me parece importante, pero esto me parece importante porque tener un poco de idea con respecto a la competencia, porque si no estamos hablando un poco en el aire. La competencia de las contrataciones a distancia, la competencia de yo cuando compro y la empresa con la que contrato está en otro lugar, y si puede de alguna forma cambiarme la competencia, cuestiones que ustedes irán viendo cuando vean elementos, que es teoría del proceso, ¿no? Ahora, y cuando vean las prácticas. Pero nosotros lo vamos a charlar un poquitito. El artículo 5 del Código Procesal Civil y Comercial me dice que, con excepción de los casos en que hubiese prórroga expresa o tácita, expresas porque las partes pueden pactar una prórroga de jurisdicción. ¿Alguno sabe acá? ¿Alguno ya vio lo que es? Porque por ahí lo di por sabido y no. ¿Qué es la prórroga de jurisdicción? No. ¿Alguno tiene idea? Sé lo que es la jurisdicción, pero no la prórroga. Bien. Bueno, la jurisdicción, está bien, así no avanzamos, lo damos por sabido. La jurisdicción básicamente es el lugar en donde yo debo, porque todo es por reglas de competencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una cuestión civil, iré a los juzgados civiles, si yo tengo una cuestión penal, iré a las penales, y si yo tengo una cuestión de familia, iré a los tribunales de familia. A partir de ahí también, después empiezan a aparecer todas unas reglas con respecto no solo a la jurisdicción, sino a la competencia, que tiene que ver ya directamente dentro de ese organigrama de jurisdicción, que son todos los órganos que van a tomar decisiones. Una vez que yo digo, bueno, ¿pero a cuál debo ir? Hay algunas reglas de competencia. Las primeras reglas se van a dar por los lugares de domicilio, que se aplica mucho en el derecho laboral, mucho en el derecho de consumo y mucho también en el derecho de familia. Pero a la vez también me permite, y esto pasa en contratos, me permite que yo pueda prorrogar la jurisdicción, pero esto tiene que estar permitido. ¿Qué significa prorrogar la jurisdicción? Decir que los jueces que van a intervenir ante una posible controversia de lo que estamos pactando, no van a ser los del lugar donde viven las partes, ni tampoco puede ser el lugar donde se contrata. ¿Sí? Un ejemplo de esto se da a Cámara de Plata cuando se hacen contratos de alquiler para personas que vienen a alquilar y estudian, por ejemplo. Entonces, uno puede notar que ahí, en ese caso, la persona
acuerda que atento a no estar viviendo en Mar del Plata, que te alquila, porque está viviendo en Buenos Aires, y atento que el lugar de pago o la forma de pago no es presencial, puede ser por depósito, pueden llegar a acordar que se resuelva en otro lugar. ¿Sí? Eso es expresa, expresa. Y después está la tácita, que como saben, todo lo que tiene que ver con tácito es si no está escrito, veremos entonces, de alguna forma nosotros entendimos que estaba prorrogada, por ejemplo, cuando yo digo que los lugares de pago a la vez va a ser el lugar donde yo dirima cualquier cuestión. Cuestiones de procedimiento, pero ¿por qué lo nombro? Porque quiero saber qué pasa si yo tengo un problema con una compra por internet, en donde una de las partes no tiene nada que ver con mi domicilio. Voy a tener que ver si me acerco a esta defensa del consumidor de aquel lugar, porque en alguna parte del contrato me dijo que si había alguna controversia, el lugar de disputa iba a ser el lugar del vendedor. En principio, esto era muy común hasta el año 94. Después, cuando aparece la 24.240 y se fue como modificando y se fue como acordando y se fueron ganando derechos como consumidores. Pero está, de alguna forma, todavía permitido para algunos casos en particular. Ahora, cuando vamos al inciso 3, porque los demás no nos interesan, para esta clase, me va a decir el inciso 3 del Código Procesal Civil cuando hablamos de competencia, porque el Código Procesal Civil lo que comienza diciéndonos es, bueno, tengo esta situación, ¿qué hago? ¿A dónde golpeo la puerta? Para que no ande pululando por ahí y me diga, no, señor, esto acá no es. No, pero acá no, esto no. Bueno, tomamos esto. No, ¿y por qué vino para acá? ¿Y por qué a mí me dijeron? No, bueno, el Código Procesal Civil al principio te aclara eso. ¿Sí? Te aclara dónde tenés que ir cuando tenés una situación. ¿Y qué me dice acá? Dice, cuando se ejercitan acciones personales, consumo, dinero, ¿sí? Pagos, obligaciones, en principio, en el lugar donde deba cumplirse la obligación. Bueno, pero cuando tenemos obligaciones, sabemos que tenemos sujeto activo y pasivo, las obligaciones tienen como dos partes, ¿sí? Tiene la parte, si yo alquilo, pero no vivo el Mar del Plata, pero me pagan en capital, esa es una obligación que tiene la otra parte, pagar. Y la obligación que yo tengo como persona que alquilo, o como persona que doy en locación una casa, un departamento, lo que sea, es respetar todo lo que vemos que hay que hacer cuando uno alquila. Entonces tenemos dos obligaciones. Por lo que, en principio, decir que el lugar donde debo cumplirse la obligación está, digamos, es un punto de partida. Después dice, bueno, pero una obligación, por ejemplo, de obra, el lugar donde debe cumplirse está más sencillo porque es donde se va a construir, ¿se entiende? Bien, es donde se va a construir. Pero, por ejemplo, si yo contrato un viaje, ¿a dónde se cumple la obligación? ¿Entienden, no? Yo contrato un viaje a Cataratas, acá, y la contraté acá. Y si yo voy acá, el artículo me dice el lugar donde debo cumplirse la obligación. Bueno, se supone que la obligación está cumplida cuando me llevan al lugar que me dijeron. Pero no va a ser el lugar donde yo deba quejarme. ¿Bien? Entonces, nos da esta segunda posibilidad, que es, y a elección del actor, ya sea en el domicilio del demandado o en el lugar del contrato. Siempre que el demandado se encuentre en él. Bien, esta segunda posibilidad, que es una posibilidad que también aparece, les comento para que sepan, en la ley de contrato de trabajo, está claro que permiten al trabajador hacer esta elección también. Nos dice la ley de contrato de trabajo que el trabajador podrá accionar en su lugar de trabajo, en el domicilio de su lugar de trabajo, o en su propio domicilio a elección de él. Perdón, profesor, en el código también hay un principio, ¿no? Del domicilio del deudor como... No lo escuché. Como lugar... En el código civil también hay está el principio, ¿no? Como del domicilio del deudor como... Claro, como domicilio también ese es un principio, pero esos son principios, y son principios que aceptan, a veces prórroga, dependiendo de la clase de contrato o de la clase de relación.
se permite la prórroga. Dice, por ejemplo, les doy un ejemplo en familia, en los casos de divorcio, cuando habla de la competencia, nos dice que para yo solicitar un divorcio, necesito presentarme ante el juez del último domicilio de las personas que estuvieron casadas. Por lo que, si vos te casaste en Salta, pero con el tiempo te viniste a vivir acá, y en algún momento que estuvieron viviendo acá, si los dos declaran, lo bueno que es declarativo, no te piden grandes pruebas de si realmente estuviste viviendo acá, si los dos declaran que su último domicilio conyugal fue en tal lugar de Mar del Plata, entonces acá la competencia va a ser de Mar del Plata. Pero para otras circunstancias no tienen competencia. Por ejemplo, rectificación de partida cuando nosotros veamos, a veces me confundo con civil, no vamos a ver cambio de nombre nosotros. Pero, por ejemplo, en la rectificación de partidas no tiene ninguna competencia el registro de acá. ¿Sí? Ayer me vino a ver una persona trans que tiene este tema, quiere cambiar él. Yo trabajo, ya les comenté, trabajo en el Ministerio de Justicia, trabajo en Derechos Humanos. Y dice, bueno, a ver si usted me puede ayudar, porque yo ya golpeé todas las puertas y no logro. ¿Qué pasa? Es de Perú. ¿Sí? Y si bien acá tenemos una ley que nos dice y nos posibilita a partir de 2011 el cambio de identidad, el cambio de nombre y el cambio de en la partida, y dice que esa partida se tendrá reservada, tiene todo un sistema la ley. Lo cierto es que acá no tenemos la posibilidad de cambiar de su partida de nacimiento. No hay competencia para hacerlo. Entonces lo que uno le dice es, te tienen que modificar la partida y nosotros no tenemos competencia para modificar tu partida de nacimiento. Quien tiene la competencia es quien te entregó la partida. Después nosotros no tenemos ningún problema de hacerte el DNI con el nombre que hayas elegido y con el cambio, pero nosotros no podemos cambiar tu partida, te tenemos lamentablemente que seguir poniendo el nombre que figura en tu DNI. Y muchas veces los consulados además no dan mucha. Y tampoco todos lados está la ley, ¿no? Aclaremos eso, tampoco todos lados está la ley. Por lo que se encuentran con ese tema. Entonces, los temas de competencia son estos. Algunas veces se permite esta prórroga, yo digo que me casé en tal lado, porque lo va a decir la partida de matrimonio, no puedo decir otra cosa, pero después puedo declarar que estoy viviendo acá y me puedo divorciar. Ahora, para situaciones como la de registro, no se va a poder. ¿Sí? No se va a poder. Entonces la competencia, hay muchas reglas de competencia. El Código Civil marca algunas reglas de competencia. Y hago una aclaración, ya que preguntó la compañera por reglas de competencia. Las discusiones que había en su momento con la aparición del Código Civil es esta. El Código Civil tiene muchas cuestiones de competencia y tiene muchas cuestiones de procedimiento. Entonces, al principio hubo algunas quejas, hubo algunas dudas, porque el procedimiento es un tema provincial. ¿Sí? Por eso, que cuando vimos acá recién, Código Procesal Civil y Comercial de Buenos Aires. ¿Sí? Capital Federal tiene el suyo, que es de Nación, y después cada provincia tiene los códigos procesales. Entonces, cuando el Código Civil, en mucho de su articulado, más que nada en familia, nos dice cómo se lleva adelante un proceso, una de las cosas que surgió por parte de las personas, de los procesalistas, fue decir, esperen, pero ¿cómo que el Código Civil tiene cuestiones de procedimiento? El Código Civil tiene que decir los requisitos para divorciarse, los requisitos para casarse, no puede decir juez competente, cómo se va a presentar, qué va a hacer, prórroga, no. Sin embargo, a los fines de garantizar que en todas las provincias las personas en algunos temas particulares, sensibles y que son de todos, meten alguna cuestión procedimental como para que las provincias no vayan por un lado diferente al que el código de fondo marca. A mí particularmente me parece bien porque ordena un poco. Así que el código tiene varias reglas de competencia. Ya que estamos en tema, lo menciono. Bien. Ahora, cuando pasamos a esto, que es básicamente el tema que nosotros venimos a ver,
que es contrato entre presentes y entre ausentes. Entre presentes, cuando es manifestada. ¿Sí? Entre presente cuando es manifestada. Ya sabemos cómo se manifiesta la voluntad, lo vamos a ir sobre eso. Pero, por ejemplo, la vez pasada vimos, subimos un colectivo, ponemos la tarjeta y ya estamos prestando el consentimiento. ¿Sí? Ya estamos prestando el consentimiento. Cuando estoy ofertando, también puedo estar ofertando de forma tácita, levanto la mano. Cuando yo levanto la mano, forma tácita. ¿No? ¿Por qué? Porque no estoy diciendo, hola, buenos días, quiero contratar con usted. Se entiende que haciendo eso voy a contratar. ¿Cómo se perfecciona el consentimiento? Poniendo la tarjetita. Bueno, después cuestiones lindas para debatir, para estudiar. No porque vayamos a acelerar mala fiesta en ningún lado con eso, pero para nosotros. ¿Qué pasa si me caigo, como ha pasado antes de meter la tarjeta? ¿Sí? Si hay responsabilidad contractual o no, o si tengo que ir por otro lado. Porque dice, no, bueno, pero ahí no contrató. Entonces nosotros no hay responsabilidad contractual. Bueno, y pasó varias veces. Sencillo, en este caso, cuando las personas están presentes, las formas de manifestar la voluntad, nosotros las conocemos, son varias y sencillas. También, entre otras, por ejemplo, lo que son los hechos, digamos, los hechos manifiestos. Yo me acerco con el carrito del supermercado a la cajera y no me pregunta usted qué quiere, es obvio, ¿sí? Es obvio que quiero pagar por esto que ya compré, entonces ni siquiera tengo que decir nada, puedo decir buen día porque hay que ser educado, pero no le voy a decir vengo a comprar, quiero llevarme estas cosas y pagar, está más que claro, ¿sí? Simplemente con acercarme a la fila es más que obvio que quiero hacer eso. Ahora bien, cuando no sucede esto, y sucede lo que estuvimos charlando, entre ausentes, la aceptación, digamos, la aceptación va a estar aceptada, digamos, dentro de esta idea de oferta y demanda, dice el inciso B, que en este caso, se va a entender que la aceptación fue entregada y para formar el contrato necesita aceptación. Dice cuando es recibida por el proponente durante el plazo de vigencia de la oferta. Requisitos de la oferta, en casos de distancia muchas veces te ponen o el plazo, es obligación, ya veremos en su momento, o hasta agotar el stock. ¿Sí? Son como las dos formas que tienen de decir en vigencia. Muchas veces dicen, bueno, pero yo mandé y no tengo más stock. Bueno, también con eso se amparan un poco. Y acá en Argentina es muy común que no haya stock. ¿Por qué? Porque por ir a dar una oferta por 10 días, pero vos mañana se te disparó el dólar y no la vas a mantener 10 días ni loco. ¿Sí? Entonces dice, bueno, se me agotó el... Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? En algunos lugares obligaban a poner la cantidad de stock. Y si ustedes ven el Mercado Libre, dicen cantidad y ahí dice la cantidad disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de que esta oferta, que está puesta ahí para que nosotros la aceptemos, esté por el plazo que me dijeron que iba a estar. ¿Sí? Aproveche la semana de la locura, tenemos estos precios. Bueno, que esa semana esté. Entonces, te dice también que avises cuánto stock tenés para cumplir. Van a ver en las revistitas, es común ver esto, es común ver. El plazo de vigencia, van a ver que también es común ver la cantidad de stock. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, nosotros cuando agarramos la revistita podemos o ir al lugar en algunos casos o meternos a la página y comprar lo que la revista dice. En muchos casos hasta es más barato si compras por internet. Entonces, empecemos a decir que la aceptación va a ser recién cuando la otra parte la recibe. ¿Bien? Cuando la otra parte la recibe, recién claramente ahí va a estar. Ahora, hubo un cambio, estas son cuestiones que podemos preguntar. ¿Por qué? Porque claramente Vélez no conoció internet ni tenía idea mucho de cómo íbamos a contratar, pero
Pero, sin embargo, en aquel momento también existía la contratación a distancia, que tenía que ver con muchos contratos mercantiles, ¿no? Esta cuestión de llevar a algún lugar una oferta y en esa oferta ver con esa oferta si era aceptada, si no era aceptada, y en ese momento, después, ¿cómo nos enterábamos de que? Porque si yo llevaba una oferta de mi mercadería a Buenos Aires y esa oferta de mercadería no tenía forma de llamarme por teléfono, mandar un mail o decirme ya fue recibida. Entonces necesitaba de alguna forma decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando existe esta clase de ofertas? Porque siempre existió la oferta a distancia, por esto que les digo, ¿no? De las personas que iban tratando de agrandar el mercado, es muy común en su momento, que tratando de agrandar el mercado, iban a otros lugares a llevar las ofertas. Si la persona que llevaba la oferta no era, sino era simplemente una persona que se le encomendaba, no tenía más poder de decisión que simplemente llevar la oferta. No podía decidir, como si iba el dueño, te compro tanto y haceme tanto precio. Él llevaba la oferta. Después tiene que comunicar si esa oferta era aceptada. Entonces, al no tener esto, y para que haya siempre la buena fe contractual que nos piden en todo tipo de contratación, aparece el código de Vélez, ¿sí? Y el código de Vélez decía lo siguiente, que había en aquel momento varios formas de entender cómo íbamos a tomar esta oferta. Decía, bueno, hay un momento que la expedición es cuando la oferta se hace, después la segunda parte es cuando se recepciona. Entonces, pero cuando se recepciona, ¿significa que porque a mí me llegó la oferta, porque el cartero dijo, sí, yo le dejé la oferta, ya está aceptada? Dice, no, no sé. Y después también la declaración. No solo que yo la debía recepcionar, sino que de alguna forma debía contestar, pero con los plazos de aquel momento era todo un tema. Y después decía, no, bueno, también está todo el sistema de la información. O sea, yo primero necesito más información para poder decidir. Entonces, en aquel momento había una cuestión ambivalente entre lo que era la expedición, que decía que la oferta, a partir del momento que salía, ya se podía, digamos, aceptar. Y después decían, bueno, había algunos que hablaban de la información. Pero lo más claro era que se hablaba del sistema de recepción, ¿sí? Que la oferta recién, cuando estaba recepcionada por la otra parte, iba a ser tomada como perfeccionamiento de contrato, lo que también estaba mal, ¿sí? Lo que también estaba mal. Ahora, claramente en el nuevo código es necesario que el oferente haya recibido la aceptación, ¿sí? Aquella persona que oferta por cualquier medio, la única forma de perfeccionar el contrato es recibir la aceptación. En muchos casos, las páginas ya están preparadas, ¿sí? Ya están preparadas para que nosotros prestemos el consentimiento. ¿Qué hacen las páginas? Contratar, comprar, dicen, ¿no? Ahí en rojito, cuando yo aprieto comprar, estoy prestando consentimiento. Cuando yo agarro el teléfono y me dice, bueno, si usted está conforme con lo que dijimos, apriete 1, si no, si quiere más información, apriete 2, y si no quiere nada, apriete 3. Bueno, esa es la forma. La forma que la otra parte recibe, con todo lo bueno que tiene la tecnología en este caso, porque es fácil de probar después si se prestó el consentimiento o no. Es fácil decir yo compré o yo no compré. Yo compré o yo no compré como una primera etapa. Yo compré o no compré como una primera etapa, porque ahora vamos a ver la segunda etapa, que es una cuestión que yo saqué de un fallo que me parece que es interesante. ¿Qué es esta? La idea es esta. Y siempre me acuerdo, lo pongo a un vecino. Yo trabajaba en un lugar y a la vuelta había un almacén. Y él tenía dos hijos adolescentes. Siempre estaban ahí dando vuelta. Pero un día llego a la mañana a comprar algo para tomar unos mates. Y estaba el pibe cortando ramas de un árbol. Cortaba ramas, cortaba y las acomodaba. Llego en la tarde, algo yo para comer, después de mediodía, estaba lavando la camioneta. Y le digo, bueno, qué laborioso que salió el muchacho.
No, qué laborioso, me tiene que pagar lo que me debe. ¿Y qué te debe? Había gastado en aquel momento 6 mil pesos, en aquel momento, imaginen hoy, en juegos para la PlayStation, utilizando las tarjetas. Porque ahí también tenemos un tema. ¿Sí? La aceptación está con ese botoncito comprar. Está con ese botoncito comprar. No me está pidiendo que firme nada. Me está pidiendo que yo, una tarjeta que tengo a mano, le mando los numeritos, pongo comprar y se produce la compra y se produce la aceptación. ¿Bien? Para el sistema contractual, ahí ni siquiera podemos hablar de un viso del consentimiento. Ahí directamente no está la persona. Ya teníamos que ir a la teoría de Jambía de la inexistencia del acto jurídico, pero no es así. ¿Sí? No es así. Ya veremos qué pasa en esas circunstancias y por qué este muchacho estaba ahí tan, tan laborioso teniendo que pagar deudas. ¿Qué pasa si me uso una tarjeta? ¿Qué pasa si compra otra persona que nada tiene que ver conmigo, ¿no? Que puede tranquilamente pasar. Me hago una cuenta en algún lugar y después lo único que me piden es que pase determinados números. Los números de frente, todos los datos que yo tengo en la tarjeta de crédito, lo único que me piden. Todos los números de adelante, la fecha de expedición, la fecha de vencimiento de la tarjeta y los tres números que están atrás de seguridad. Nada más, con eso yo cumplí. ¿Bien? Entonces, bueno, aparecen estas cuestiones también que iremos tratando de ver qué pasa. El artículo 983, recorriendo un poquito el Código Civil, vuelve a tomar esta idea que dice que la manifestación de la voluntad de una parte recibida por la otra, cuando ésta conoce, debió conocerla. Trátese de una comunicación verbal, de la recepción a su domicilio, de un instrumento pertinente o de un modo útil. Acá lo que me dice el artículo es, y aclaro que dice, cuando la otra parte conoce o debió conocerla. ¿Bien? ¿Por qué debió conocerla? Porque si yo de alguna forma y tomé los recaudos para que esa aceptación le llegue, y por ejemplo, yo, uy, sí, me dejaron ahí una cosa al correo, pero no la vi, bueno, no es un tema de la persona que acepta. ¿Sí? Lo mismo que si mando un correo a un lugar que me dijiste que lo mande, y yo, uy, sí, estos días, no, pero disculpá, no lo pude mandar, porque la verdad que ni lo vi. Ya es un tema que genera responsabilidad si yo quiero contratar o mi forma de contratar esa distancia, y van a ver ahora que hay una cosa buenísima que ya lo tiene el Código Civil, lo trajo el Código Civil, pero con la pandemia se acentuó, es que nosotros el código lo permite, es que nosotros ahora para muchos contratos podemos poner domicilios electrónicos. ¿Qué significa domicilios electrónicos? Mails. ¿Bien? Entonces antes, miren cómo se simplificó. Yo ahora puedo, por medio de un mail, intimar a alguien que me pague. Porque yo estoy, digamos, yo mismo denuncié que antes carta de documento para todo. Y que te la reciban. Y que llegue. ¿Sí? Y volver a gastar. Y volver a intentar llamar y demás. Ahora en un contrato, por ejemplo, de alquiler, donde las partes denuncian su domicilio electrónico, aceptan de esa forma que no solo una oferta, sino que cualquier comunicación de la otra parte se va a tener por recibida. ¿Bien? Entonces es un adelanto. Yo les comenté cuando comenzamos a ver esta clase, les comenté que no solo tenemos que pensar en un contrato como una forma de contratar por internet o con alguien que me llama por teléfono. En este último tiempo, mucho colombiano, venezolano, dominicano, que me habla y yo contraté con ese muchacho, entiendo que estará viviendo por acá, pero no importa esa distancia. No solo para eso, sino que además, este artículo del 1104 me dice que hay otras clases de contrato que se van a tomar en cuenta, se van a pensar como contratos a distancia, con cierta lógica que ahora les voy a comentar.
¿Qué me dice esta forma de contratación? ¿Qué me aclara? Dice, no solo su contrato, sino dice que si la oferta o la propuesta o el servicio es concluido en el domicilio o lugar de trabajo del consumidor. Domicilio o lugar de trabajo, ¿sí? Cuando a vos se te acerca la oferta al domicilio o al lugar de trabajo, se va a tomar en cuenta que es un contrato entre ausentes. Ya veremos después por qué. ¿Cuáles son estas clases de servicios en el lugar de trabajo o en el domicilio? Bueno, hay muchas clases de situaciones que se terminan cerrando en una, o te venden algo en el trabajo porque una persona se dedica a vender ropa, porque otra persona se dedica a vender algún tipo de servicio, porque alguna persona va por la calle y te vende. En aquel momento, me acuerdo, había muchas rifas, y las rifas se hacían para el hogar tal, o para el club tal, o para ayudar a tal, se hacían en las casas, dos personas presentes, ¿no? Sin embargo, lo que me dice acá la ley es que en ese caso, a los fines de después de terminar y de aplicarle los efectos, se va a tomar como que son entre ausentes, ¿sí? Entonces no pensemos solamente en esta cuestión de distancia cuando hablamos entre y entre ausentes, sino también que hay modalidades especiales con una lógica que ya le dije, ya le voy a contar. En la vía pública por medio de correspondencia, acá también la ley me dice que yo debo tomar en cuenta que estoy en presencia de un contrato a distancia. Lo que resulta de una convocatoria del consumidor o usuario, esto es, por ejemplo, cuando a vos te citan en algún lugar para terminar de charlar sobre el tema. Era muy común, ahora no hay tanto, pero sigue habiendo. Era muy común los stands, por ejemplo, de vehículos en los shopping y en muchos lugares. Entonces, vos hacías ahí te hacían como la primera explicación de la venta, pero después siempre te terminaban convocando a las empresas. Y cuando el objetivo de dicha convocatoria sea total o parcialmente distinto al de contratación, o se trate de un premio u obsequio. Muchas veces lo que hacían es hacer toda una cuestión de juegos. Miren, para que se entienda. En mi juventud, recién recibido, yo pasé un tiempo haciendo derecho penal. Por cuestiones de derecho penal, me voy a una empresa, porque una empresa tenía muchos problemas con, en ese momento, estafas. Yo voy a defender, digamos, cuestiones de estafa. Resultó que trabajaba una abogada en el lugar, que justo le salió un cargo para la justicia, y me dicen si yo no le podía dar una mano con las cuestiones de... las cuestiones en su momento, tenía también problemas con los trabajadores. Pero más que nada le estaba trayendo muchos problemas defensa al consumidor y las multas. Bueno, yo no sabía mucho, pero al principio, bueno, mirá, presentarme una audiencia, a ver si lo resolvemos, contestar alguna cuestión, no hay drama. Entonces, ahí empecé a conocer sobre consumo. Y ellos hacían esto. No sé si ustedes se acuerdan que eran los que te vendían en la calle los tiempos compartidos. Ustedes son muy jóvenes por ahí. Pero todo comenzaba por un juego. Todo comenzaba con que te regalamos tal cosa, o con que tal. Pero después terminaba siendo una convocatoria, o sea, te terminaban llevando a un lugar donde te mostraban los lugares donde vos podías pasear, donde vos podías viajar, donde podías disfrutar. Y era en la vía pública, ¿sí? Porque eso se hacía todo en la vía pública. Entonces te paraban en la vía pública y te decían, hola, bueno, usted tiene tarjeta. No, bueno, estábamos acá, si usted tiene suerte, le regalamos todo lo que tenga tarjeta. Y era todo. Por eso acá al final dice cuando se trate de un premio o obsequio. Entonces, a toda esa manera de contratación que había en la empresa, ya en aquel momento, por medio de la ley de defensa del consumidor, se establecía que era una venta a distancia, pero el Código Civil lo aclara directamente en el 1104. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa contratación entre presentes y entre ausentes?
lo que vimos recién en el Nuevo 80. Yo puedo decirle, bueno, pero ¿qué, en qué otras situaciones la ley establece que vamos a estar en presencia de modalidades de contratación a distancia? Y acá van a tener que nombrar estos, algunos, que se acuerden, que sepan. ¿Sí? A ver si avanza. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. ¿Sí? El 1105, ¿sí? El 1105 me termina diciendo lo que nosotros recién veíamos cuando charlábamos, que también obviamente va a ser a distancia todo lo que sea electrónico, postal, telecomunicación, radio, televisión y prensa. Todo lo que sea por radio, televisión o prensa, o sea que yo termino acercando a mí un lugar por radio, televisión o prensa, propaganda, oferta, se va a aplicar la idea de contratos celebrados a distancia. ¿Sí? Acá, la charla que a mí me hubiese gustado que este artículo, por ejemplo, contenga después algunas aclaraciones más, porque dice: siempre que en este código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, cosa que no nos pasa con internet y cosa que no nos pasa con la telefonía celular. Cuando veamos alquiler, cuando veamos locación, vamos a ver que la forma para celebrar un contrato de alquiler es por escrito. Hoy la ley lo dice claramente, antes no lo decía. Entonces hasta había discusiones si existían contratos de alquiler tácito. ¿Cómo es un contrato de alquiler tácito? Y bueno, porque a mí me paga tanta plata por mes y él vive en un lugar. Entonces los dos entendíamos que estábamos alquilando. Para la ley era perfectamente válido. Se podía probar hasta de forma... Se hablaba de que había contratos de alquiler hasta orales, porque si era el medio de testigo, si hubiera la continuación de un contrato que estaba vigente, se entendía que había... Hoy la ley lo sacó. ¿Sí? La única forma de probar que yo estoy alquilando es con contrato. ¿Bien? Con contrato. Esa es la forma. Ya veremos forma de los contratos. Yo creo que me tocan las dos clases. Entonces dice este artículo: siempre que en este código de leyes especiales te exija que el contrato conste por escrito, donde vos vas a decir alquiler, por dar un ejemplo, pero hay muchos que no me dice específicamente que tienen que ser por escrito, este requisito se va a entender, digamos, que está cumplido si la otra parte tiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Bueno, pero otra tecnología similar, ¿sí? En muchos casos, lo que decíamos recién, a mí me dicen, no, pero sí hay constancia de que nosotros contratamos. ¿Cuál es la constancia que nosotros contratamos? Y acá el audio que lo tienen ustedes. El audio que lo tienen ustedes. ¿Sí? Yo no tengo el audio. A mí me pasó lo siguiente. Una vez contraté internet, digo, bueno, yo, claro, uno ya viene con todos estos problemas hace muchos años. Bueno, a ver, le digo, cuénteme bien. Entonces yo empiezo hoy, sí, usted empieza hoy. ¿Hasta cuándo? Y hasta el año que viene. Y le digo, a ver, estamos a 3 de septiembre, 4, hasta el 4. Sí, hasta el 4. Ah, bien. Hasta el 4 de septiembre, perfecto. Bueno, chao, ¿no? Bueno, el año que viene vemos qué pasa. Al séptimo mes, y yo pregunté el nombre, anoté la contratación porque hay un número, al séptimo mes me aparece una boleta que nada que ver, nada que ver. Llamo por teléfono y me dice, sí, efectivamente, dice, la boleta es porque usted se le acabó la promoción. ¿Y cómo que se me acabó la promoción? Yo contraté por 12 meses. No, dice, acá el sistema, ahí está el sistema. Acá el sistema dice 6. Pero yo ahora tengo anotado que 12. Pero el sistema dice 6. Entonces, desde aquel momento, es que yo estoy insistente con ese tema y sigue siendo igual. Porque, de hecho, me pasó. No había prueba de nada. ¿Y yo cómo hago para...? No es que me dicen, no, bueno, mire, a los fines de que usted... nosotros lo respetemos como consumidor y que usted tenga derecho a la información y todo lo hermoso que dice la ley,
Ahora le vamos a hacer llegar el audio. Demos un ratito que le hacemos llegar el audio y ustedes sacan el audio. No, no. Acá. Y yo digo, ¿y yo cómo? ¿Qué sé yo si apretó 6 o 12 la persona que me atendió? No tengo cómo saberlo. Claramente apretó 6 o me mintió. Son las únicas dos posibilidades. Sí, lo más probable es que sea la segunda. Entonces, acá para mí no, toda esta clase de contratos, que no, no que a diferencia de ya dije de alquiler, que sí dice claramente debe ser por escrito, como otros, como los contratos bancarios y demás, que está clara, tienen que ser por escrito. No alcanza con una tecnología similar donde quede constancia de lo que nosotros hicimos, no alcanza. Es así. Hoy sigue siendo así y no hay mucho, mucho más que eso. Ojalá exista esta posibilidad cuando uno le llegue un contrato. Yo sigo sin entender por qué no está eso. Sigo sin entender. Acá está con diputados, senadores, este tema. Sí, lo vamos a armar, pasa que bueno, después están siempre campañas, después están en otra. Pasamos a la parte que charlamos hoy. Esto le pido que lo lean para que yo no lea todo. Bien, lo lean y vamos a tratar de entender lo que le pasó a este muchacho con el almacenero. Bien, a ver qué entendió. Uno que me lo explique, sencillo. Está todo en rojo, aparte de la parte importante, ¿no? Hasta ahí ese favor para que ustedes cuando lean. Ya, acá, por algo está en rojo. ¿Se entiende, no? Sí, sí. ¿Sí? Y esto es. Así y así está dicho en varios fallos. Así está dicho en varios fallos. ¿Bien? Después también tenemos un tema que escapa un poquito a esto. Por suerte la justicia se está expidiendo. A nivel penal todavía estamos viendo. Yo estoy hablando con un fiscal el otro día. Bueno, todo lo que está pasando con las... Todo lo que está pasando también con las estafas, ¿no? Las estafas virtuales, en donde la ley sigue diciendo que como muchas de las cuestiones que a vos te dan de seguridad, las claves y demás, es una cuestión que está en tu esfera íntima y que vos las manejas, si vos se la entregaste a un fulano que te hizo un verso por teléfono, entonces la culpa es tuya. Punto uno. Y uno puede decir... Bueno, ¿por qué? Y porque cuando uno ya me pregunta, yo me presento a los bancos y digo, ¿pero cómo es? No, pero nosotros acá mandamos todo, ¿verdad? Y te muestran que mandaron los mails, que mandaron WhatsApp, nunca le dé la contraseña a nadie. Nosotros nunca llamamos a los clientes. Y eso es verdad, o sea, la mayoría nos llega siempre, ¿no? Nunca preste usted, nunca entregue los números a nadie, nunca diga nunca. Pero el tema, acá está, es que después también te pasa esto. Y ahí debería haber un límite donde yo, por ejemplo, en las últimas cuestiones, me presento y digo a los bancos, esto es responsabilidad de ustedes. Que después, con esos números que roban, sea tan fácil, por ejemplo, ir al home banking, sacar un préstamo y pasarlo a otra cuenta. ¿Cómo te pueden prestar plata por home banking? ¿Sí? Y está todo bonito con que nosotros estemos en un mundo, pero está un montón de gente adulta, un montón de gente que es vulnerable ante eso. Entonces lo que hacen es, y en una noche, un sábado a la noche, un domingo a la mañana, como para que la persona no se entere y se entere recién el lunes, martes, si es que le da por meterse en home banking, porque los abuelos no están pensando en el home banking, de repente un día se enteran
quieren cobrar, no cobran un peso, y le dicen, no, bueno, abuelo, pero usted sacó tres créditos, uno de 100 mil pesos, el otro 80, el otro 70, ¿eh? Y empezar a dar vueltas para ver, y las respuestas hasta ahora son pobres. Pero eso sí es responsabilidad de los bancos. Porque una cosa que hasta cierto momento digo, bueno, che, me la mandé, me hicieron de tonto, la verdad, yo no tenía que guardar estos datos, porque la gente lo reconoce, no, la verdad que me lo hicieron re bien, listo, mal. Pero es más, con la lógica a veces de un, la lógica a veces de un muchacho laburo, de una persona de la casa, dice, pero tan fácil es después ir y sacar créditos a mi nombre, y eso no debería permitirse, ¿sí? Eso no debería permitirse. Y bueno, se está trabajando en eso desde la justicia penal y desde la justicia de nosotros, desde Acceso a Justicia, como Ministerio de Justicia de Nación, también estamos trabajando en decir, no, tema de los préstamos, porque si vos logras que nos saquen préstamos, el daño es mucho menor. ¿Sí? Le pueden llegar a robar la plata que está en la caja o hacen alguna compra o la pasan a una cuenta y listo. Pero el daño que hacen es sacan crédito, lo pasan inmediatamente. Una vez que se acreditan en la cuenta, lo pasan inmediatamente a cuentas. Muchas veces, bueno, truchas, fantasmas, obvio, ¿no? Así que saber que nosotros, en todo lo que es esta contratación a distancia y todo lo que tiene que ver con esto de las tarjetas, de los números, de las contraseñas y demás, hoy por hoy la justicia me está diciendo, ojo, porque también la computadora que está en tu casa es tuya y tendrás que ver, la tarjeta de crédito es tuya, nosotros te dijimos que no se la digas a nadie, bueno, la agarró tu hijo, está en la esfera de tu cuidado, bien lo que le pasó a este muchacho, no se van a ir a poder quejar y decir, y no, pero yo no fui el que compré, porque no hay forma para el sistema usted apretando a comprar y pasando en todos los números, bien. También, una vez que compramos y pasamos todos los números y contratamos, la idea del fallo es ver que ahí, digamos, qué relación tiene, por ejemplo, cuando hay lugares que se dedican a eso como Mercado Libre, que hay una diferencia bien clara que fue la que a mí en su momento me llamó la atención, por eso se lo pongo para que lo conozcan, aparte para que sepan cómo funciona. Ya que es muy probable que muchos hagamos compras por ahí. Y esperen que ya le diga el punto. ¿Por qué no pasa? Después seguimos con el lugar de cumplimiento. El lugar de cumplimiento. ¿Dónde debo cumplir? Bueno, el consumidor dice, se considera el lugar de cumplimiento de este contrato, porque el contrato vamos a ir viendo, nosotros estamos viendo consentimiento recién, pero vamos a ver que el contrato después tiene todo un circuito, un camino, donde comienza muchas veces ni siquiera con la aceptación de una oferta, sino que a veces comienza lo que se conoce como las cartas de intención, como el contrato preliminar, que en materia de clases veremos hasta dónde genera responsabilidades, pero después de que nosotros contratamos tenemos un momento que es el cumplimiento de la obligación o en la ejecución del contrato. Entonces, dice en este caso que el lugar de cumplimiento, porque el lugar de cumplimiento también después marca reglas de competencia, dice que el lugar de cumplimiento se va a entender que es el lugar donde el consumidor recibió o debía recibir la prestación, en este caso mi casa, si yo mando a pedir algo, voy a llegar a casa, y el lugar, ¿sí? El lugar, y acá importante, el lugar fija la jurisdicción aplicable a los conflictos derivados del contrato. Perfecto. El artículo se llama La Clara y acá me está tirando un centro, ¿sí? Toda la ley de defensa del consumidor y todas las relaciones de consumo y más que nada la contratación a distancia, que también es una relación de consumo, tira esta clase de centro. Yo le digo centro porque acá me dice que yo, por más que le haya comprado algo a alguien que me lo vendió desde Misiones, me lo mandó desde Misiones, si pasa algo con eso, ¿sí? Si pasa algo con eso, yo voy a poder ir a defensa del consumidor acá de la calle San Martín y decirme pasó esto, defiéndame. Y ahora van a decir, no, mire, usted tiene que ir a Misiones a quejarse esto. ¿Sí? Entonces, miren qué importante que se permita o que se aclare que la jurisdicción va a ser la de acá. Y para que no pase lo que solía pasar,
aparecen las cláusulas de que las prórrogas de jurisdicción, vamos a saber después cláusulas abusivas, que en este caso no puede la contraparte poner cláusulas de jurisdicción diciéndome en demisiones. Las partes acuerdan que si algo falla en este contrato, el lugar de disputa de la presente va a ser en Casa Central, etc. Después vos googleás Casa Central Rosario. ¿Con qué pasaba esto con los autos? En su momento pasaba con los autos antes de que aparezca la ley. Entonces, si a vos te entregaban un auto por medio de un contrato y después resulta que el auto fallaba, no le andaba bien el motor, no te dieron las alfombras, bueno, las cosas que después te chicanean, no te entregan, o no te entregan el color que te dijeron, las comodidades, vos contratabas, año 94, era renuevito, cuando yo ingresé a la facultad en 98, era todo novedoso esto, habían aparecido que las cláusulas de prórroga de jurisdicción se iban a tener por no escritas, nulidad parcial que vimos en civil. ¿Qué significa esto? Que a partir de esa ley, si yo compro un auto en Mar del Plata y no me entregaste la forma, me voy a quejar acá. No me mandes a Casa Central, ni a Buenos Aires, ni a ningún lado. Si el auto falla, me voy a quejar acá. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Vos como prestador de servicio, preocupate cómo te defendés acá. Lo que hacen las empresas, bueno, tener abogados, personas en los lugares donde venden. Pero bueno, yo me iba a viajar a Rosario, a Buenos Aires, a quejarme de una alfombra, de un color de auto, me salía más caro hacer eso que reclamar. Entonces, hubo un montón de abusos en este sentido, por eso que ya la ley 24.240 estableció que la prórroga de jurisdicción para muchos casos se tiene por no escrita, y nuestro Código Civil, en consonancia con la ley, por la duda, también siempre nos dejó clarito esto, que no hay ninguna posibilidad. Y en el caso de que alguno se quiera hacer el pillo y poner esa cláusula, es de nulidad parcial. Le vamos a decir, usted no puede poner esta cláusula, todas las demás valen, acá vamos a poner que estamos en defensa del consumo y yo me puedo quejar. ¿Sí? Derecho civil, norma supletoria, norma de orden público. ¿Qué es norma de orden público? Ley de defensa del consumidor. Aplicamos esa. ¿Sí? Aplicamos esa. Bien. Y esto es una de las consecuencias por las cuales cambia mucho la relación entre contratos a distancia o no. ¿Bien? Este es un artículo que siempre se ve, es un artículo que, si estamos dando vuelta, Gambini lo pregunta siempre, por más que yo por ahí estoy tomando mi tema y por ahí y él lo va a preguntar. ¿Sí? Así que tenganlo anotado con rojito o como a ustedes les parezca más bonito. Pero el 1110 es un artículo que, si estamos charlando de estos temas, y que seguramente pues, tampoco son tantos temas en la primera parte, va a aparecer. Esto me dice que en los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, ya vimos, o a distancia, fuera de establecimientos comerciales, cuando es en mi casa, cuando es en mi trabajo, cuando me citaron a un lugar, todo lo que ya vimos, o a distancia, medios electrónicos, telecomunicaciones, etc. El consumidor tiene el derecho irrenunciable, irrenunciable. Y miren, qué palabra importante. ¿Por qué importante? Porque entre las cosas que pasaban en esta época que yo representaba a las empresas en los tiempos compartidos, uno de los problemas que tenían eran que cuando las personas después más o menos se daban cuenta de cómo venía el tema y de que no era tan como le habían comentado y que después aparecieron un montón de costos adicionales, bueno, y que nada que ver lo que le dijeron, las personas inmediatamente tenían 10 días para enterarse que no estaba tan copado lo que hicieron. ¿Y qué hacían? Iban y revocaban la contratación. Entonces decían, bueno, pero tenemos que armar los contratos de alguna forma en la cual, cuando se den cuenta, igual ya no importe. Así a esos niveles de violencia era, ¿no? Bueno, unos abogados le piden que arme cosas. Y no, bueno, no se puede. No, pero vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner que renuncia al derecho de revocar dentro de los 10 días. Bien. La justicia se tuvo que expedir, en un caso me acuerdo, donde decía que al igual que muchos derechos, los derechos que tienen que ver con la ley del consumo no son renunciables. Bien, entonces, de nuevo,
ley y orden pública, de nuevo, pero acá el artículo lo aclara y lo deja clarito. Ya lo resolvió la justicia muchas veces, ya más o menos lo he entendido así, pero yo no puedo renunciar a esto, ¿sí? No puedo renunciar a esto. Entonces, dentro de los 10 días de que yo contraté, puedo revocar la aceptación. ¿Sí? Puedo revocar la aceptación, computados a partir de la celebración del contrato. Celebración de contrato a distancia, ¿sí? Si lo hice en la calle ese día, si presté la tarjeta de crédito ese día, si lo hice por internet, el día que me llegó el mail, la compra, etc. Ahora bien, después me aclara que si la aceptación es posterior a la entrega, viene el plazo de comenzar a correr desde que esta última se produce. ¿Por qué? Porque hay algunas que vamos a ver después, que hay algunas clases de venta, que son las ventas a gusto, que son las ventas a prueba, que son las ventas donde uno tiene la posibilidad de eso que le ofertaron, decir, bueno, pero lo quiero probar, y también se puede contratar. Ahí me dice, bueno, no es desde que usted contrató, porque capaz que la cosa te llega 20 días después, sino desde que la recibe. Pero tiene que estar aclarado que es una prueba de esta característica, que después en compra-venta veremos compras ad gustum, que se llama, o prueba. Y si el plazo vence un día inhábil, se prorroga el primer día hábil siguiente, pasa con muchas situaciones. Y las cláusulas, pactos o cualquier modalidad aceptada por el consumidor durante ese periodo que tenga por resultado la imposibilidad de ejercer el derecho, se tienen por no escrito. Dos veces acá vemos nulidades parciales, en el caso de que aparezca, ¿no? Entonces, se sigue acorazando al consumidor y se sigue acorazando a las partes que contratan de esta forma. Bien. ¿Cómo estamos? 9:30, estamos perfectos. Así que, esa es la clase. Me queda ahora cargar las preguntas para que vean el fallo y se entienda a qué es lo que apunta. Y como siempre, quedamos abiertos a las preguntas si es que tienen alguna para hacer. Una pregunta medio ¿sí? tonta, pero... ¿Quién habla? Josefina, sí. Sí. Quería saber, esto en relación a los contratos de consumo, ¿no? No solo a distancia, sino cuando no son a distancia, ¿no es cierto? Sí. Pregunto, ¿también tienen las mismas cláusulas estas en relación a la revocación y...? No, esto es específico para distancia. Las contrataciones, digamos, las contrataciones presentes en los establecimientos comerciales, la forma de... ¿Por qué? Porque siempre uno tiene la posibilidad de revocar por alguna característica. En algunas circunstancias, porque el producto no te convence, pero también tiene que estar aclarado. En otros casos, porque... resultó ser que no el producto por ahí te convence, pero no cumple las características que te dijeron que tenía. Ya veremos cuando veamos compra-venta. Y ahí ya se produjeron efectos. ¿Por qué se produjeron efectos? Porque la formación del contrato se produce con la aceptación y con la oferta. Y en ese momento comienza a producir efectos. Si vos te querés salir de esa contratación, ¿sí? Capaz que tenga los efectos de, dice, bueno, usted digamos, te va a pasar con algunos casos, yo quiero devolver una moto, y dice, bueno, pero usted me debe 30 mil pesos. Comisión del vendedor, los gastos administrativos, nosotros se los llevamos hasta su casa y lo vas a tener que pagar. Lo vas a tener que pagar, porque ya se generaron efectos, ¿sí? Cosa que no pasa en esto, mirá la diferencia que hay. Si vos podés revocar tranquilamente sin que te digan, nosotros ya estamos en proceso de ejecución de contrato. Por lo cual, si usted se quiere salir de este contrato, de estos gastos, de estas situaciones, se va a tener que hacer cargo. Cosa que no pasa con la contratación a distancia, por ejemplo. Vos podés revocar la aceptación sin ningún tipo de consecuencia. Y tienen que devolverte la plata. Esa es una diferencia importante. Entonces, lo que hacían acá en la empresa que yo les comentaba era patearte. Era patearte. La chica que hace las revocaciones hoy no vino. Venga el lunes. Siempre con toda la viveza de que se te pasan los 10 días.
Porque una vez que se te pasan los 10 días, vos estabas dentro de lo que se conoce en la teoría contractual como principio de ejecución contractual. O sea, el contrato ya se comenzó a ejecutar. Y si vos te querés salir de ese contrato, vas a tener que rescindir. Pero para rescindir, vas a tener que pagar esto. Autos. Y bueno, salite de un plan de autos. Te van a devolver el 40% de lo que pagaste. Por ejemplo. Y se logró que se actualice el 40% a cuotas, no plata. Porque antes te, con la inflación de acá, vos me devolvés 40 cuotas que te pagaste 4 años y me das 2 caramelos. Ahora, con los años también, la cuota se actualiza a la última que pagaste. Bueno, golazo también. ¿Sí? Pero lo que no cambia es que te devuelven un porcentaje. Y ahí te descuenta los gastos de comisión del vendedor, los gastos administrativos, ta, 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 y está ahí perfectamente legal. Entonces, cuando es entre presentes, apenas dijiste chao, me voy, ya estamos en principio de ejecución contractual. Cuando es entre ausentes, después de los 10 días estamos en principio de ejecución contractual. Y si yo quiero rescindir, que es la palabra, las rescisiones contractuales siempre son con algunas condiciones. Acá no me pueden poner condiciones. Tome lo suyo, déme lo mío. ¿Entendió? Sí, 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 me quedó claro, gracias. Bien. ¿Alguien más? Bueno, cargo eso, así no me olvido, y nos estaremos viendo el viernes que viene. ¿Sí? Siempre, cuando comenzamos las clases, vamos a charlar de fallo y está bueno que lo sepan ustedes, María. Me interesa más que nada que les quede claro cómo funcionan algunas cosas. Así como vimos de las tarjetas de crédito y el cuidado que hay que tener con el débito, con todo, porque después está un tema, porque se sabe que la esfera de cuidado es nuestra, y si con esa esfera de cuidado somos macana, nos perjudicamos nosotros. ¿Sí? Porque ni siquiera hay consentimiento cuando alguien te usa la tarjeta, pero en la justicia no va a ir por ese lado. Bien, por lo menos hoy. Así que tiene las ventajas y también tiene estos peligros. Ahora a cargo de eso para que lo tengan a mano y el viernes que viene lo charlamos cuando empezamos la clase. Buen fin de. Gracias. Gracias, profe. Buen fin de. Gracias. Un saludo.